Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Buenas tardes, Lili. Bien, buenas tardes. El día de hoy sí nos corresponde checar uno que otro ejercicio relacionado con los polinomios de Taylor. Y los residuos y análisis de cota de error de los residuos o de sí. Entonces, en este punto quiero preguntar si de repente tienen algún ejercicio con el que tengan alguna duda y de los que han estado probando. Bien, si no, entonces voy a colocar un ejercicio ahorita para ilustrarlo y resolverlo. De un momentito. Entonces, el ejercicio con el que vamos a seguir ilustrando las ideas de los polinomios de Taylor va a ser en la aproximación de la siguiente función. Tener f de x que sea igual a x menos 1 logaritmo natural de x, y vamos a determinar un polinomio de Taylor centrado en x sub 0 igual a 1. Entonces vamos a determinar aquí el tercer polinomio de Taylor. Y vamos a determinar una cota para el error. Producido por ese polinomio de aproximación. Bien, entonces, igual como lo vimos en la clase anterior, en esencia lo que tenemos que hacer es, pues, tomar nuestra función y determinar las derivadas hasta una más del valor del polinomio, del orden del polinomio que se nos pide. Entonces, aquí se nos pide el tercer polinomio, entonces vamos a sacar hasta la cuarta derivada. Y, pues, las primeras tres derivadas es obligatorio evaluarlas en el punto en el que está centrado, para hacer los cálculos más rápido. Entonces, vamos a ver. Tenemos f de x, que es x menos 1, logaritmo natural de x, y pues f de 1, o f de x sub 0, es 0, ¿verdad? Bien. De aquí, esto sería todo con la primera parte, con la función original. Ahora vienen las derivadas, que pues en este caso sería logaritmo natural de x más x menos 1 entre x. Pues en este caso, f de 1, f prima de 1, resulta ser logaritmo natural de 1, que es 0. Y este cociente de aquí, que también resulta ser 0, así que también da 0. Ok. Entonces vamos a ver la segunda derivada, que sería 1, perdón. Que sería 1 entre x. Y pues, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un paso intermedio aquí, puesto que derivar esto es posible, pero es mucho más sencillo derivar lo siguiente. Logaritmo natural de x más 1 menos 1 sobre x, que es hacer la división aquí, separar esta fracción. Bien, entonces, ahora sí, la segunda derivada sería 1 sobre x,
Este queda como 0 y este quedaría positivo 1 entre x al cuadrado. Y pues ahora sí, la segunda derivada, evaluada en 1, resulta ser pues 2. La tercera derivada ya es mucho más sencilla, es simplemente menos 1 sobre x al cuadrado, y aquí menos sería 2 entre x a la 3. Y bueno, aquí hay un pequeño detalle que notar, y la razón por la cual estamos, la razón por la cual ustedes pueden evidenciar que se piden derivadas continuas hasta cierto orden, y es, bueno, podemos decir que afecta hasta cierto punto, porque en todas estas funciones que tenemos aquí, de f y todas sus derivadas, son continuas en 1. Eso solo para hacerlo notorio, a pesar de que aquí claramente hay una discontinuidad en 0, pero como estamos centrados en 1, entonces no hay ningún problema. Todas estas funciones siguen siendo continuas. Eso es solo que lo quería comentar. Entonces, aquí la tercera derivada evaluada en 1, pues resulta ser menos 3, ¿verdad? Y pues ocupamos la cuarta derivada, sobre todo para la parte del error. Y pues esa sería 2x a la 3, 2 entre x a la 3. Y aquí sería y 6 positivo x a la 4. Bien, entonces ya con esto y las evaluaciones que hicimos aquí, podemos construir el tercer polinomio de Taylor, que sería f de 0, perdón, f de 1, sería f de x sub 0, más x o f prima de 1, que es 0, por x, más f prima de 1, que sería 2 por x al cuadrado, entre 2, y no olvidemos estos factoriales de acá abajo, ¿verdad? Porque aquí iría entre 2 factorial. Más la tercera derivada de f, evaluada en 1, que es menos 3, dividido entre 3 factorial. Y aquí hay un pequeño errorcito, que como está centrada en 1, entonces estos términos de aquí deben ser x menos 1. Menos 1 permítanme. Sí, este va al cuadrado y este va a la 3. Entonces el polinomio de Taylor, al final, el tercer polinomio de Taylor centrado en 1 para esa función sería únicamente x menos 1 al cuadrado menos 1/2. Al hacer esta simplificación, porque está abajo de 6, 1/2 de x menos 1 a la 3. Entonces, esta forma del polinomio es más que suficiente para poderle evaluar en algún determinado punto. Y pues, no hace falta expandirlo todo y tener el polinomio en forma canónica. Puede quedar así. Entonces, bueno. Listo. Entonces ya tenemos la primera parte, que es el polinomio de Taylor. Básicamente solo es las derivadas y encajarlo todo en la fórmula que teníamos. Ahora, lo que hay que hacer es analizar una cota para el error de esa función, pero nos hace falta un intervalo en el cual trabajar. Entonces, lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar para x entre
0.5 y 1. En ese intervalo vamos a aproximar este error. Vamos a tomar una cota para ese error. Entonces, bueno, ahora para la cota del error, simplemente recordemos que esta expresión la podemos escribir exactamente igual a esta. Entonces el error viene dado por el residuo, o este R3, que en nuestro caso está dado por la cuarta derivada evaluada en psi de x. O sea que aquí sería, permítame que no me acuerdo los coeficientes, 2 y 6, ok. 2 entre psi a la 3 más 6 entre psi a la 4. Esta es la cuarta derivada evaluada en psi que depende de x. Esto va dividido entre, si es la cuarta derivada, entonces va dividido entre 4 factorial, entre 4 factorial, y aquí multiplicado por x menos 1 a la 4. Y todo esto en valor absoluto. Y recordemos que todo esto lo estamos haciendo en el intervalo de 0.5 a 1. Es para todo x en ese intervalo de ahí. Entonces, bueno, recordemos que como al final de cuentas, bueno, si x pertenece a este intervalo, perdón, 0, 1, no, es 0.5 a 1, entonces psi de x tiene que estar entre x y 1. ¿Por qué 1? Porque es el valor en el que está centrado nuestro polinomio. Y es lo que establece el teorema de Taylor, que tiene que estar entre x y ese 1 de ahí. Pero como aquí no estamos aproximando para un x en específico, sino para todo lo que está en este intervalo, entonces vamos a suponer, o mejor dicho, vamos a aceptar, porque en realidad se puede comprobar, pero vamos a aceptar de que el psi de x también está en el mismo intervalo. Ahora, no es que siempre van a ser iguales. Por ejemplo, esto lo voy a poner en rojo porque es solamente una ilustración. Si x lo hubiésemos querido en este intervalo de aquí, 0.8, en lugar de hasta 1, que llegara hasta 0.8, de igual manera, nosotros tenemos que, o tendríamos que, sí estaría en este intervalo. ¿Por qué? Porque el psi siempre está entre x y el valor x0, que es donde está centrado. En este caso, todos los valores de x son menores. Así que el 1, que es el x0, donde está centrado el polinomio, tiene que ir a la derecha. Y pues a la izquierda, básicamente, tomamos el valor de x más pequeño. Entonces, no es que siempre son iguales, solo que en este caso coinciden porque el valor más grande de x es el valor en el que está centrado el polinomio. Por eso coinciden. Entonces, bueno, si hubiesen sido mayor, solo para tener también ilustración, si x lo hubiese querido aproximar entre 1.1 y 1, perdón, y 1.5, entonces mi psi de x estaría entre 1 y x, pero ¿cuál de todos? Bueno, voy a elegir aquí el valor más grande que puede tener x, o sea 1.5. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. No es que los intervalos son exactamente los mismos, sino que el de x se nos da y el de psi de x está entre, si los x están a la izquierda, entre el valor más pequeño y el x0. Y si están a la derecha, pues entre el x0 y el valor más grande de x. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, estuviese en...
si el x estuviese en un intervalo en el cual hay valores más pequeños y más grandes, pues en ese caso el intervalo sería el mismo de x. O sea, si aquí el intervalo hubiese sido de 0.5 a 1.5, mi psi de x tendría que estar entre 0.5 y 1.5 también. Entonces, esos son en esencia los tres posibles casos. Bueno, los cuatro, sí, pero los tres básicamente. Lo importante es que al final de cuentas nuestro intervalo tiene que contener al x0, el de psi. Y eso tenemos que tenerlo claro, puesto que aquí vamos a hacer, por decirlo así, dos aproximaciones. Primero, esto es exactamente igual. A esto de aquí, lo voy a hacer más grande. 2 entre psi a la 3 más 6 entre psi a la 4. Esto en valor absoluto, en sí lo que estoy haciendo es, aquí yo tengo una multiplicación y una división. Entonces estoy distribuyendo este valor absoluto, es esta propiedad. Valor absoluto de A por B es el valor absoluto de A por valor absoluto de B. Y aquí pues tengo x menos 1 a la 4, como está elevado a un exponente par, pues es positivo, por eso no le pongo barras de valor absoluto. Y aparte todo esto lo divido entre 24 sin valor absoluto porque este 4 factorial ya es positivo. Entonces ahora tengo que acotar las dos cosas. Tengo que acotar este término con x y tengo que acotar este término con psi. Entonces el más sencillo es el de x. Entonces ese voy a hacer primero. Este solo lo voy a copiar de momento. Y bueno, en sí tengo que acotar esta función de aquí, x menos 1 a la 4, en este intervalo de 0.5 a 1. Entonces, bueno, aquí podemos proceder de diferentes maneras. Primero, sabemos nosotros que la gráfica de esta función, o en general de x a la 4, pues es más o menos así, es como una cuadrática, pero mucho más, por decirlo así, plana en la parte de abajo. Lo que nos interesa aquí es el comportamiento. Esta es la de x a la 4. Si quiero graficar la de x menos 1, solo traslado el eje x a la izquierda. Entonces me va a quedar algo por aquí, tal vez. Y aquí va a estar 1. Eso es todo. Entonces, lo que nos interesa aquí es el comportamiento en sí del vértice o de este 1 de aquí a la izquierda. Y yo lo que voy a tener es un comportamiento decreciente. Entonces, entre más pequeño sea el valor de x, más grande va a ser su imagen. Entonces, básicamente lo que yo tengo que colocar aquí es el valor de 0.5 para encontrar el máximo de esta función en este intervalo. Entonces, tendría que valorar aquí en 0.5. Entonces, eso me quedaría menos 0.5 a la 4 entre 24. Esto pues me va a quedar igual a, vamos a ver, 0.5 a la 4 entre 24. Es en esencia 1 sobre 384. Y ahora este valor absoluto que es la parte de psi. Y este es a la 3, este es a la 4. Y bien. Aquí el asunto está en que esta función que depende de psi la vamos a acotar en este intervalo de 0.5 a 0.1 y como es una suma de funciones aquí y las dos son positivas, tenemos dos opciones.
Esas dos opciones las ilustro aquí. Una, o la primera opción, voy a poner aquí en azul, sería usar desigualdad triangular directamente para expresar esto de la siguiente forma. Así, entre corchetes. Y sería este más 6 entre sí a la 4. Y luego acotar cada uno de estos dos individualmente y hacer la suma. Este es un método válido puesto que está justificado de que esto sea menor o igual que esto. Porque es lo que establece la desigualdad triangular. Así que está justificado y lo que sea que nos dé aquí va a ser una cota. Sin embargo, no va a ser la, por decirlo así, no va a ser necesariamente, no va a ser la más pequeña o la óptima o la mejor, por decirlo así. En otras palabras, esta nos va a generar la cota más grande posiblemente. Ahora, ¿cuál sería la otra posibilidad? La otra posibilidad es que nosotros llamemos g de x, uno va a escribir acá, que nosotros llamemos g de x, o para no usar x y no confundirlo, voy a poner g de psi igual a eso. 2 sobre psi a la 3 más 6 sobre psi a la 4. Y utilizar el teorema de valores extremos. Tocaría sacar las derivadas de esto y ver en dónde se hace cero, ver si esos ceros están en este intervalo. Y si no, pues solo evaluar en los extremos. Este nos va a dar una mejor cota que la de arriba, pero ambos métodos son válidos. Ahí solo va a quedar a criterio de cada quien cuál usar. Para fines ilustrativos, pues yo voy a desarrollar las dos. En ambos casos está garantizado que lo que obtenemos va a ser una cota del error, puesto que en sí yo voy a encontrar el máximo en esta parte de abajo de esta función. Y si encuentro el máximo, pues va a ser mayor que lo que encuentre va a ser mayor que todo esto. Para cualquier valor de sí en aquel intervalo que teníamos antes. Así que, tanto por este método de desigualdad triangular como por el de teorema de valor extremo, obtenemos cota superior. Entonces ambos serían procedimientos válidos. Y la diferencia entre uno y otro es simplemente que una va a ser mejor para fines numéricos. Porque al final de cuentas, uno puede dar una cota. Y si yo les digo, bueno, este método funciona, pero les va a dar un error de 10 unidades. Entonces usted, si yo se lo presento así, que usted puede decir, oye, pero eso es demasiado error para lo que yo quiero en realidad. Y resulta que no es problema de nuestra aproximación. Nuestra aproximación puede que sea mejor, pero la forma en la que lo estamos presentando con esa cota de error no es adecuada. Para fines prácticos, para la clase sí funciona, pero para fines prácticos quizás no sea adecuado presentarlo así. Y quizás con este método del teorema de valor extremo, pues nosotros sí podamos encontrar un valor mucho más pequeño y de repente les puedo decir que mediante este método quizás nuestro error sea de 0.001. Y ahí sí ya usted puede pensar, bueno, ya tengo una precisión de 3 cifras decimales después del punto. Eso ya me conviene. Entonces, esos son quizás un poquito exagerados, pero son posibilidades. Entonces, bueno, vamos a comprobarlo. Y ver qué nos da. Entonces voy a volver a escribir el intervalo aquí. Solo para tenerlo de referencia. El psi está entre 0.5 y 1. Entonces ahora lo que vamos a hacer es acotar. Estas dos funciones de aquí individualmente. Ambas son funciones de tipo racional. Y pues nosotros sabemos más o menos el comportamiento. Esas funciones de tipo racional, pues son más o menos así. Aquí voy a dibujar la gráfica de 1 sobre x.
Y la diferencia o lo que cambia cuando es 1 sobre x al cuadrado, pues es que están los dos arriba. Cuando es 1 sobre x a la 3, es que están más pegados aquí a los ejes. O sea, por ejemplo, de x a la 3, quizás sea algo así. Y esta parte de acá arriba también sea más pegada a los ejes. Y en esencia eso, en la medida que uno va aumentando el exponente, las dos variaciones que hay es, si es par, bueno, va a estar más pegada a los ejes, pero las dos van a estar arriba. Si es impar, van a estar igual más pegadas a los ejes, pero una por debajo y otra por arriba. Eso es en esencia la diferencia. Y como estamos en la parte positiva, entonces esa no cambia. Así que ahí no nos interesa si es par o impar. Entonces lo que nos interesa es que se van a ir acercando más a los ejes. Pero el comportamiento de la función es siempre decreciente. O sea que si yo quiero el valor más grande, yo tengo que irme más para atrás. O sea que lo voy a obtener en 0.5. En ambos casos. Porque las funciones van a ser iguales. Quizás la que puse en rojo es la de x a la 3 y la de x a la 4 es algo así. Algo así, es que aquí me quedó montada, pero algo así, exagerando un poco. Y quizás la de x a la 4 es como la de verde. Entonces, pues tenemos eso. Ambas tienen un comportamiento en el cual es decreciente, así que si quiero el valor más pequeño, perdón, si quiero el valor más grande de la función, tendría que irme al valor de la abscisa más pequeño. A final de cuentas, eso es todo simplemente para decir que voy a evaluar esto en 0.5. 1 sobre 384, 2 entre 0.5 a la 3, más 6 entre 0.5 a la 4. Y ya esto, haciendo el cálculo directo y viendo qué nos da, pues sería esto. De aquí, 0.29, 16 y 67 redondeados. De aquí sigue una secuencia infinita de 6, pero en esencia vamos a redondear aquí en la sexta cifra. Entonces tenemos un error de 0.2, 0.3 en esencia. Entonces eso es mediante este método. Ahora vamos a ver si de repente ganamos algo por este otro método del teorema de valor extremo. Entonces tendríamos que sacar la derivada de esta g, que únicamente sería menos 6 si de a la 4 menos 24 si a la 5. Entonces, si queremos igualar esto a 0, multiplicamos por si a la 5 en ambos lados, entonces nos queda menos 6 si menos 24 igual a 0. Entonces esto es si igual a negativo, a ver, 24, negativo 4, ¿verdad? Eso es lo que lo haría 0. Sí. Y pues bueno, este es el valor donde puede ocurrir un máximo, un mínimo, es básicamente un punto crítico. Pero está fuera de nuestro intervalo de interés, que es de 0.5 a 1. Así que únicamente nos queda evaluar en los extremos. Así que, bueno, g de 0.5, de hecho eso ya lo tenemos. Bueno, no lo tenemos directamente porque hice la división de un solo, pero g de 0.5 es evaluar esto en 0.5, así que sería en esencia esto de acá arriba. Que
lo que nos da es 2 entre 0.5 a la 3 más 6 entre 0.5 a la 4. Eso nos da 112. Y g de 1, este es más sencillo de hacer, aquí nos ocupa de calculadora, este da 8. Así que el máximo ocurre aquí, con 0.5 en 112. Así que, en este caso, nuestro error, o sea, porque esto era solamente lo que estaba dentro de valor absoluto, así que falta dividir este 112 entre 384, que resulta que nos va a quedar aquí el error. O sea, para escribirlo bien, entonces, 1 sobre 384 de g de psi es menor o igual que 112 entre 384, que esto resulta ser aproximadamente 0.291667. O sea que en este caso, resulta que no ganábamos nada haciendo sacando la derivada. En este caso eran exactamente lo mismo. Y la cuestión es, ¿por qué se da la igualdad? Eso lo mencionamos la última vez. La igualdad se da porque en realidad estos dos términos eran positivos. Entonces, este valor absoluto en realidad yo lo pude haber quitado. Y al haberlo quitado, pues es lo que nos da que sea en lo mismo. Diferente y muy diferente hubiese sido si aquí hubiese habido un menos. Ahí sí estoy seguro que aquí hubiese dado un número mucho más grande y aquí algo más pequeño. De eso estoy seguro. Entonces, bueno, al final de cuentas, lo que nos resta por concluir es que la cota es menor o igual que 0.291667. Eso sería nuestra cota del error. Y pues para compararlo podemos evaluar f de 0.5 o de 0.7, uno que esté en medio. 0.7, eso evaluado directamente sería 0.7 menos 1, logaritmo natural de 0.7. Esto nos da una cantidad positiva que es aproximadamente 0.10702. Y ahora vamos a hablarlo en el polinomio. Esto pues sería, vamos a ver, aquí está arriba, sería 0.7 menos 1 a la 4, perdón, a la 2, menos un medio de 0.7 menos 1 a la 3. Esto es aproximadamente, sería 0.3 al cuadrado, menos un medio de negativo 0.3 a la 3. Y 0.1035. Entonces, ¿cuál fue el error real en este caso? Pues sería esto menos este 0.1035 menos 0.107002. Y pues esto nos da en valor absoluto 0.003502. Y ese error real es menor que nuestra cota. Así que funciona. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, o si todo está claro, o si hay alguna duda con algún ejercicio que hayan visto y que hayan tenido todavía algo ahí pendiente.
Licenciado, el video de esa clase lo va a subir al campus. Sí, claro. Ahorita lo voy a poner a subir a YouTube y en cuanto esté, voy a poner el enlace en el campus. Muchas gracias. Listo. Por cierto, creo que no he puesto la tarea. Ahorita, hace poquito entré y creo que no está. Pensé que sí. Entonces, también en cuanto suba el video, va a estar subida también la tarea del primer parcial. No van a ser 35 ejercicios ni nada por el estilo. Van a ser, creo que son como 6 ejercicios, dependiendo del número de cuenta. 6 o 7 por ahí. Entonces sí hay chance. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a quedar aquí por hoy. Mañana vamos a seguir con la clase. Vamos a ver, creo que hay alguien que... Ah, listo. Esto está claro. Entonces mañana lo que vamos a hacer es empezar con los métodos de... con los métodos para resolver ecuaciones no lineales, que si no me equivoco... Permítanme, para no... Permítanme, voy a checar aquí. Sí, mañana prácticamente vamos a empezar con el método de bisección. Y vamos a ver, creo que me preguntaron acá si la prueba va a ser un solo día. Ok, eso ya voy a ver. Gabriel pregunta que si todo lo podemos trabajar a mano, no es necesario un software. No, en realidad no hace falta un software en específico sobre, en lo que hemos trabajado hasta ahora. Para el método de bisección podría ser bastante útil tener un software, puesto que ayuda a ser más rápido las iteraciones, pero se puede hacer a mano. Todo lo que se ve aquí en análisis numérico se puede hacer a mano. Cuando yo llevé la clase, lo único que ocupé fueron dos calculadoras de las Casio, y en una solo iba haciendo cálculos y en la otra iba calculando errores. Eso era todo lo que se necesitaba y todo lo que necesité yo. Entonces, estoy seguro que no es necesario un software ni una calculadora en específico para poder cursar el curso en general. Pero sí, en algunos casos ayuda bastante. La fecha de tarea. Déjenme ver. Aquí lo tengo, que sería para el viernes 19. Sería la... Y finalizando la otra semana antes del examen. Entonces, hay tiempo incluso de hacer un problema por día y le sobran días. Entonces, igual, siempre lo ideal es que hagan todos los ejercicios para que vayan practicando, pero los que toca entregar sí hay que hacerlos. Entonces, bueno, con lo de la prueba un día, la verdad es que yo sí. No he escuchado nada de... O sea, no he escuchado que alguien haya dicho de que va a ser en más de un día, pero igual sí tengo pendiente confirmarlo. Creo que me lo habían preguntado una vez y sí lo tengo. Lo voy a preguntar hoy. Y pues el correo el que me pueden contactar, creo que aparece también en el campus, pero igual lo voy a mandar aquí por el chat, es el correo institucional. Y pues ahí pueden mandarme preguntas de todo tipo. De hecho, creo que la última vez alguien me mandó consulta y se le respondió a la brevedad posible. Entonces ahí pasé por el chat un correo en caso de que tengan alguna pregunta, igual la pueden hacer por ahí. Yo, en cuanto pueda, lo respondo. Entonces tengo pendiente esa pregunta, Alexa, lo voy a intentar responder lo más pronto posible, a más tardar mañana, pero sí, gracias por acordarme. Entonces no sé si hay alguna consulta más. Está bien, Nick, gracias. Bueno, entonces creo que quedamos aquí por hoy. Continuamos mañana. Tengan feliz tarde. Feliz tarde, Lee. Gracias. Igual, buenas tardes, Nick. Gracias, Lee. Feliz tarde. Gracias. Bueno, ya.